todo aquel que usara el sentido común, al ver la película que abre este top, cualquiera diría que esta producción es una especie de plagio a Jason Borges. Y si bien eso parece a simple vista, posee algunas diferencias que lo distinguen, pero que a su vez, entra en esta saga. Club Billy. Cuatro amigos que jugaron en las pequeñas ligas, se han reunido para rendir homenaje a sus compañeros de equipo, que fueron asesinados 15 años antes, solo para tener a un vengativo asesino enmascarado, con un bate de béisbol armado, apuntando a ellos. Como concepto, esta película parece prometedora, pero por desgracia, no lo es. El encuadre y los ángulos son inventivos, cinemáticos, y la mayoría de las señales de sonido, son nítidas y bien mezcladas. Esta película, sufre de ese problema de simpatía siempre presente, que tienen la mayoría de las películas slasher posteriores al 2000. No vale la pena preocuparse por nadie en esta película, incluso si lo son, terminan haciendo algo increíblemente estúpido segundos después. Puedes sentir que los guionistas se dan cuenta de que necesitan desesperadamente encontrar una razón para estar solos, con estos personajes, pero esto fue lo mejor que se les ocurrió. ¿Y quién puede culparlos? Con personajes tan superficiales como estos, probablemente eso era lo que tenía más sentido para ellos, en ese momento de la historia. La historia está llena de agujeros en la trama, y no parece tener mucho sentido, especialmente el giro al final. Esta película se prolonga tanto entre asesinatos, que comencé a olvidar qué demonios estaba sucediendo en la trama. La paleta de colores es monótona, y fuera de trabajo estable. En las escenas que son de día, los colores son muy llamativos y fuertes, es decir, bastante colorido como para una película animada. Mientras que en las escenas donde la noche aparece, los colores son muy oscuros y saturados. No se puede disfrutar la mezcla combinada, y perjudica a la audiencia visualmente. La trama de un crimen pasado que es vengado años después, por un asesino enmascarado, era una idea muy interesante de ver. Pero se nota que los creadores cometieron errores muy graves, para poder llevar a cabo la idea. El resultado terminó siendo esta película, que si bien, no cumple lo prometido, mínimo cumple con lo básico, y puede llegar a ser del agrado de varias personas. Puedes echarle un vistazo, pero no esperes demasiado de ello. En este puesto, se encuentra otra de esas películas que tuvieron un concepto muy bueno para implementar como película de terror, y que por desgracia, volvieron a cometer muchos errores, y el proyecto se fue al carajo. Ángeles Caídos. Después de la trágica pérdida de su esposa, luchando contra las fuerzas de la oscuridad, Gabriel, es persuadido a unirse a su antiguo equipo de cazadores de demonios, que viajan desde América, a las profundas regiones desconocidas de Europa. Esta película, es una versión poco entusiasta y torpe del tipo de thrillers, y series de televisión sobrenaturales y de caza de monstruos, que han sido comunes desde principios de los 90. La dirección es tan mala, que los extras contratados para una escena de descarte temprano en un club ni siquiera pueden pretender de manera convincente que la están pasando bien. Tanto los miembros secundarios como los principales del elenco, parecen no tener idea de a dónde van, o qué están haciendo, o avanzan con un gran propósito exagerado. Incluso cuando la escritura y la dirección son tan sencillas que los personajes demuestran un conocimiento excepcional, al mismo tiempo que son estridentemente unidimensionales y superficiales. Hay una desconexión intensa y extraña entre los actores, y los roles en todos los niveles. Ya sea por falta de habilidad o por una mala realización de películas, no lo sé, pero el elenco en general gira en las actuaciones, que serían profundamente olvidables si no fueran tan tontos. Los efectos especiales son tórridos, tan obvios y distintos del escenario, como para ser totalmente poco convincentes, y activamente irritantes para presenciar. La edición descuidada y las transiciones hacen eco de esta inclinación, mientras que también se incluyen escenas que no tienen ningún propósito en la película. No hay suficientes sinónimos en el idioma inglés, para enfatizar hasta qué punto la construcción de escenas, es en todos los sentidos contundente, poco sutil, simple, directa, estúpida, franca, y tan desesperadamente carente de matices como para ser vulgar. Incluso si eres un fanático especial de alguien en el elenco, no hay circunstancias bajo las cuales pueda recomendar esta película.
No puedo exagerar cuán terriblemente se hizo esto, pero tenía bajas expectativas, y aún así esto cayó por debajo de ellas. Podría decir que este puesto quiso experimentar en traer algo llamativo para el género de terror, pero la ejecución fue tan extraña que no sabes qué era lo que querían mostrar. Recuperación. La noche antes de su graduación de la escuela secundaria, Jessie y sus amigos son guiados por una aplicación, Encuentra mi teléfono, para recuperar su dispositivo perdido de una casa, cuyos inquilinos dementes están empeñados en convertirla en un miembro de carne y hueso de la familia. De principio a fin, esta película es muy extraña. El paisaje es atmosférico y espeluznante, a pesar de la forma más bien directa de filmar y editar el video, quedó muy claro que la película se hizo con prisa, sin cuidado ni entusiasmo. Desde el principio, la línea de la historia no logra ser convincente, y se vuelve más delgada a medida que la película avanza, a trompicones. La pésima música de baile electrónica genérica e inexpresiva, funciona como una gran banda sonora para esta película ridículamente aburrida, pero igual no recomiendo que le prestes atención a ello. El personaje principal era terriblemente molesto y demasiado superior. Siempre genial, nunca entrar en pánico, ver cosas horribles y seguir haciendo bromas, engañando al malo con manipulación psíquica en 20 segundos y, por supuesto, peleando como un luchador entrenado para campeonato. La forma en que actúan los personajes es tan extraña y poco realista que no son el tipo de cosas tontas habituales que ves en las películas de terror que se usan para avanzar en la historia o preparar una muerte. Son solo un montón de acciones aleatorias realizadas por los personajes que realmente no tienen nada que ver con la historia y no tienen ningún propósito en absoluto. Hay algunas muertes, pero ninguna de ellas es algo especial, efectos muy básicos y una cantidad relativamente pequeña de sangre. Para que la película se ponga en acción, tienes que esperar hasta la segunda mitad de esta para verla, y una vez que pasa, se vuelve caótico y aburrido hasta el final. Sabía que no esperaba mucho cuando decidí ver esta película, sin embargo, todavía estaba decepcionado. Ya que es solo otra película de terror llena de clichés, y ni siquiera tuvimos un alto número de muertos, o un baño de sangre. Y al tratarse de una película de terror, si no posee mínimo eso, no existe razón alguna para ver esta producción de pésima calidad. Una vez más, la película de este puesto, en vez de ser original, decidió basarse en una producción que decentemente funcionó en su tiempo, pero en caso de esta, no tuvo la misma suerte. Hermandad de Sangre. Un grupo de chicas de una hermandad trata de encubrir la muerte de una de ellas, después de que una broma se fuera de las manos y fueran acosadas por un asesino en serie. A pesar de que sé de su existencia, desde el 2014, una vez que comencé esta saga, tuve dudas de si colocar esta película en un capítulo. Hoy, queda claro la respuesta. La película comienza con una buena y sólida introducción, algo de sangre, y una broma retorcida, pero luego todo se desmorona. Esencialmente, la película toma pistas de Scream y Sé lo que hicisteis el verano pasado. Se nota a leguas las casualidades entre sí. Cuando una película de terror se basa en gore, tripas, desnudez y un asesino a tope, realmente tienes que asegurarte de tener esas piezas en su lugar. Los iconos del terror como Chucky, Jason, Freddy, Michael, entre otros, lo implementan y crean resultados fantásticos. En cambio, esta película, solo la muerte de la broma fue interesante, las demás, ni pizca de originalidad y disfrute. Nadie en el elenco se destaca, por lo que esta es una de esas películas en las que el elenco se puede agrupar en un gran montón. No hay un héroe o una heroína fuerte en la película, y eso ya es un problema. El guión es flojo y estúpido, en el sentido de que no trae nada que no se haya visto en películas mucho mejores y los personajes estaban profundamente subdesarrollados, desde insípidos hasta execrables, lo que resulta en nuestra total indiferencia ante su muerte inminente. La cinematografía es bastante regular, y los efectos especiales ayudaron en los momentos adecuados, pero nada de esto compensa los defectos que mencioné anteriormente. Supuestamente esta película es un remake de la película de casi el mismo título del 82.
pero una vez que compruebas ambas versiones, esta termina debiéndole a la original. Pero a pesar de lo anterior dicho, para los novatos en cuanto al género, puede interesarle y gustarle esta película, ya que cumple con los requisitos básicos para una película de terror, pero que están muy mal ejecutados, tanto que los veteranos con experiencia no disfrutarán ni borrachos. Nos mantenemos en la línea de, parece prometedora, pero no lo es. Ahora hablaremos de, No dejes de mirar. Una familia es encarcelada en su hogar, por intrusos que los obligan a jugar un juego de vida o muerte, donde las misteriosas reglas se aclaran, a medida que avanza la noche. La sinopsis fue llamativa, porque diablos no lo hicieron con todo. Uno de los únicos aspectos agradables de esta película, es el hecho de que la naturaleza implacable de los ataques aquí, ofrece un agradable alivio a la película en general. La primera impresión de los intrusos acechando en el exterior de la casa, esperando que lleguen al punto de su invasión, comienza bien. Cuando están esperando un momento para atacar, agrega algo de suspenso antes de que se convierta en la mitad final, increíblemente divertida, donde se basa en la persecución continua, que ocurre alrededor de la casa. Hay una agradable brutalidad en estas escenas, ya que hay mucho que me gusta con la idea, de que luchen contra los intrusos que aparecen, en las distintas habitaciones de la casa. Sin embargo, todavía hay muchos más defectos que se pueden encontrar aquí. Lo que realmente deshace esto es la primera mitad insípida, y completamente poco atractiva, que trata con las secciones de drama familiar, que no le dan a este un punto de partida tan interesante. El drama familiar con ellos involucrados, en la dinámica cambiante, y tratando de adaptarse a la forma en que eso los afecta, no se vuelve interesante en absoluto y, en cambio, pierde demasiado tiempo antes de que se les ocurra la idea, de que la invasión no es eso interesante cuanto más tiempo pasa. Tampoco hay nada aquí sobre cuál es realmente el punto real del juego, ya que todo continúa durante tanto tiempo, antes de que se den cuenta de lo que está pasando. Por el hecho de que no hay forma posible, de que la casa se haya configurado con la cámara y los planes, en los que se embarcan aquí. Tener las cámaras configuradas de la manera que se hizo aquí, no solo tener las cámaras habituales colocadas en las distintas habitaciones y pasillos, sino verlas instaladas dentro de las pantallas de microondas, utensilios, o dentro de otros objetos, simplemente se vuelve poco realista. El último problema aquí son las configuraciones absolutamente ridículas que se presentan aquí. Se basan completamente en la incapacidad tonta de reconocer lo que está sucediendo, y simplemente lanzarse continuamente a escenas cliché, o completamente irreales, que son las que mantienen la película en marcha, ya que las situaciones aquí son bastante exagerado, y muy frustrante. Junto con el final mediocre que establece una secuela sin razón, termina dando una película sin sentido. Si quieres quebrarte la cabeza por intentar justificar momentos locos, esta película es para ti. De lo contrario, puedes dejarla en el agujero, permanentemente. Quienes aprobaron esta porquería, se nota que necesitaban el dinero desesperadamente. Animal. Cuando los planes para unas vacaciones de fin de semana, llegan a un callejón sin salida, un grupo de amigos muy unidos, se encuentran varados en un territorio desconocido, perseguidos por un depredador amenazante y sediento de sangre. Yendo al grano, fue otra vez la misma idea, mal ejecutada. La película realmente no va a ninguna parte, ni es emocionante, ya que es la misma película de terror que hemos visto 100 millones de veces antes. Un grupo de amigos se van de viaje, terminan en un lugar, y son perseguidos por algo sediento de sangre. Con tantas películas que tienen las mismas tramas y personajes similares, se convierte en un juego de qué tan fresco o diferente puedes hacer que la película encaje en el género. Pero aquí, este no es el caso. A pesar de que gran parte de la película se desarrolla de noche, el público aún puede ver las ubicaciones, junto con la criatura, y su rostro adquiere una buena cantidad de tiempo en pantalla. Pero, cuando la criatura se revela en su totalidad, se vuelve demasiado obvio que, de hecho, es un hombre con traje. Pero esto no quita por completo la ferocidad y la presencia que la criatura tiene en la pantalla. Y por suerte, no usaron CGI en ella, sino puro efecto práctico, el cual, se les agradece.
Sin embargo, hubiera sido ventajoso explorar a la criatura con mayor profundidad, ya que ninguno de los personajes intenta formular hipótesis sobre cómo la criatura parece tan inteligente, o cómo sabe todo sobre su entorno. De hecho, diría que ellos arruinan la esencia que pudo funcionar en la película. La subtrama de infidelidad gay y la del embarazo parecían simplemente mezcladas para un efecto dramático que no salió nada bien. La sangre y las vísceras, a menudo, aparecen como un elemento muy realista en esta función de criatura, y como nunca se exagera demasiado, funciona junto con la película, en lugar de compensar alguna cualidad que le falte. Aquellos que prefieren que sus películas de terror sean casi de no por, pueden sentirse decepcionados al saber que no hay sexo ni desnudez. Y para aquellos que esperaban una película de terror, también serán decepcionados, pues este proyecto no ofrece nada nuevo al género, así que puedes omitirla, sin problema. Una vez más, en este puesto aparece una idea muy interesante, digna para el cine de terror, y al final, resultó ser muy decepcionante. La tumba. Un ser conocido como el titiritero mantiene cautivas a las víctimas en una tumba y las tortura. Suena llamativa, ¿verdad? Ahora prepárate para un buen vergazo. La trama fue una imitación patética hacia la saga Saw. Al azar, había un tipo montado en un caballo con una máscara de muñeca de plástico blanco. Esto no tenía ninguna relevancia para la historia, o al menos que yo sepa. Ocasionalmente, hacían que personas cayeran de la nada, envueltas en plástico para contar más fragmentos de la historia irregular. Poco después cada uno moriría, y los personajes principales se dormirían. Ni siquiera necesito entrar en más detalles, ya que realmente no hay ninguno. La música, que tenía que ser el CD de la casa embrujada de $5 que compras en la tienda de novedades, ahogó el diálogo. Tuve que activar los subtítulos porque no podía entender nada. Y una vez hecho esto, creo que era mejor opción escuchar la música. Pues el diálogo es infernal, y no en el buen sentido. Parece que la película está buscando algún tipo de terror psicológico visceral, pero falla enormemente. Lo único bueno de esta película son los decorados, y eso si solo te agradan los decorados de Halloween, de lo contrario, todo se va al caño. La falta de originalidad de la película, se encuentran sus efectos especiales asombrosamente terribles, el reparto y la actuación deficientes, el trabajo de cámara inestable que a veces es como si el camarógrafo estuviera borracho. La tumba es una adaptación de otro medio, su falta de originalidad es impactante en términos cinematográficos. Y si quieres conservar el sentido de la vista, ni de chiste, te atrevas a ver esta miseria. A pesar de que nos mantenemos aún en lo de idea interesante, lo que más duele de este puesto es que el concepto está basado en una de las situaciones más aterradoras que uno no quisiera estar presente. Raid. La tecnología nos acerca. O tal vez trae extraños, un poco demasiado cerca. Pero, ¿cuánto puedes realmente confiar en alguien? Con un nuevo servicio de viajes compartidos, nunca se sabe con quién se subirá a un automóvil. O si alguna vez vas a salir. Si no entendiste, la película trata de un psicópata conductor de una aplicación de taxi, que secuestra bellas mujeres, para sus más oscuras intenciones. Esta es una película de conducción con un presupuesto limitado, por lo que tiene muchas tomas de automóviles conduciendo por la ciudad. Hay, de hecho, demasiados de estos planos para la historia gastada, y se dedica demasiado tiempo a esto. Pero las tomas en sí son variadas y decentes, y la iluminación está por encima del promedio para un thriller de bajo presupuesto. Siempre se puede saber lo que está pasando y dónde se lleva a cabo la acción. La actuación es bastante deprimente. Ninguna de las personas que participan aquí destacan en actuación y exageran en sus papeles, que piensas que en vez de una película, estás viendo un show de comedia mediocre que cancelarían a la semana siguiente de su emisión. A su vez, el guion está plagado de líneas estúpidas, así que tal vez no todo sea culpa de los actores.
La película tenía todas esas escenas sin sentido, en las que las mujeres le miraban con ojos saltones al malo, o escenas en las que él conducía sin rumbo fijo, mientras éramos asaltados por una banda sonora que destrozaba los tímpanos. Aunque está repleta de violencia mezquina, perpetrada principalmente contra mujeres indefensas, Raid no es solo una película de terror, sino una advertencia para todos, de que simplemente no se puede confiar en los extraños. Incluso las personas aparentemente más amistosas pueden ser unos chiflados. Para mala suerte para todo mundo, los encargados de esta película, no sé qué diabetes estaban haciendo, y terminaron entregando un proyecto tan mediocre, que hubiera sido una joya, si se hubiera manejado como debió ser. No queda de otra más que dejarla aquí, y no mencionarla otra vez, en un futuro. Si tuviera que descifrar este puesto en una sola frase, sería, que fue un intento perezoso y débil de asustar. Y fui generoso. La espora. Las vidas de 10 extraños, se entrecruzan a través de una aterradora cadena de eventos, cuando un hongo mutante comienza a extenderse por una pequeña ciudad, y acaba con todos los que entran en contacto con él. ¿Se les hace conocida la historia? A medida que la película se desarrollaba en la pantalla, debo decir que la primera mitad fue un desastre inconsistente, que realmente no tenía mucha conexión narrativa. Y estaba un poco perdido en cuanto a de qué se trataba realmente. Ya que sentí que estaba viendo fragmentos de cosas tomadas al azar, y juntas. Luego, la segunda parte de la película tenía más sentido, pero no era exactamente un entretenimiento de primer nivel. Siento que el escritor no tenía un objetivo fijo con esta película. Ya que toda la película carecía de una narrativa adecuada y un hilo rojo a lo largo de todo para unirlo correctamente. El diálogo a menudo es forzado, lo que lleva a que se entregue sin ninguna emoción convincente. La insistencia constante de la gente en tocar los bordes infectados en forma cómica hace perder toda seriedad y coherencia en cuanto al género de terror. Hubo muchas partes de la película que eran predecibles, y creo que el final fue lo más decepcionante. A menos que esté realmente siguiendo, es fácil pasar por alto las conexiones entre las historias de los personajes, por lo que se siente mucho más como un cortometraje a otro. Visualmente, La Espora definitivamente tenía algunos efectos visuales interesantes, y se veía bastante bien, por lo que esa parte funcionaba para la película. Es una pena que la historia fuera tan basura, y una verdadera lástima en realidad, ya que el concepto de la historia tenía potencial. Y como siempre, no supieron aprovecharlo. Deseo un emparedado de pavo, con pan de centeno, con lechuga y mostaza. ¡Y no quiero ningún cadáver de pavo! ¡Ni quiero convertirme en pavo yo! ¡Ni quiero ninguna otra sorpresa! ¿Entendido? Lo que viste fue una historia cómica. Lo que verás ahora fue con total seriedad. La pata del mono. Jay recibe una pata de mono que concede 3 deseos. Después de que los 2 primeros deseos dejan a su amigo Cobb muerto, Cobb empuja a Jake a pedir un último deseo. Esta sería la película independiente, que fracasó al hacer una nueva versión de la original. Para empezar, la trama es muy simple. El primer tercio se desperdiciará en la introducción de los personajes y sus problemas de clase de telenovela. Luego, durante 60 segundos, hay un dispositivo y el resto de la película se desmorona. Y en un nivel del absurdo, la película presenta y a la vez no, momentos que descoordinan la historia. De ejemplos, el villano tiene habilidades similares a Flash, no muy rápido, pero de alguna manera aparece donde necesita estar en unos minutos. La película trata sobre la pata, que rara vez se ve. Es casi como si primero crearan una película slasher y luego agregaran el elemento de la pata como un giro adicional para que no parezca una película slasher genérica. La película simplemente cojea sobre algunos tropos de terror bastante curiosos que la divorcian de su material de origen y la convierten en algo parecido a un thriller de asesinos en serie de zombies. Las actuaciones son muy forzadas. No logran presentar a los personajes los actores, y como suele pasar, no te importaría lo que les pasara a cada uno de ellos. El gore aparece de manera fuerte, pero las muertes son incoherentes, saturadas y exageradas.
Realmente no tengo idea de por qué los estadounidenses odian tanto otras culturas, por lo que se sienten con derecho a actualizar su historia de terror a esta mezcla de sabor más suave. Si esto te suena como una mala película de terror, no te lo estás imaginando. Aparentemente, esta película está basada en una vieja historia que confieso vagamente, y que gracias a esta porquería, me ha dado buenas razones para buscar la versión del 48. Antes de que te vayas, ¿te gusta esta saga de videos, y quieres tener más secuelas de esta sección? Te pido un único requisito, no más te solicito la cantidad de 50 likes, en el capítulo más reciente, para que dé luz verde a una nueva secuela. Igual, ¿conoces alguna película que te gustaría que aparezca en esta saga? Menciónala en la caja de comentarios, y serás acreditado por tu contribución, si aparece en una futura entrega. Si el video te gustó, y quieres ver más videos así, por favor, activa la campana de notificaciones, para que no te pierdas de nada de lo que está por venir en este canal. Sin más que decir, Andy Master 1988 les desea dulces pesadillas a todos ustedes, y me despido, no sin antes pedirle a Chucky que... Good night, and sweet dreams.